sit and watch the planet dying up above. We sit and smile without concern. Now walk through shop centers together. Our love dissolves this universe. My same eyes reflect the world that falls apart. There's a fire in our heart. Maybe this faith is all I have. This faith is all I have. This faith is all I have. Comienza ya el partido, Manchester City la mueve, nos ponemos las pilas. Mateo Kovacic. Kyle Walker. Se viene Walker. Stones. John Stones. Este es Stones. Nathan Ake. Mateo Kovacic. Guarda con este pase, está cocinando el gol. Buena pelota. Se le ha escapado la jugada maravillosa. Ahí me parece que le tiene. ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro. Le puede pegar De Bruyne. Fantástico, se alejó el peligro. Quedó en susto nomás. Es bueno, el intento no se le va. Griezmann. ¿Quién la tiene? Coque. ¡Llorente! Tapa muy bien el disparo. Nathan Ake. Hay mucha presión por ahí. Excelente pase filtrado. Atento que se viene. Se ha lucido con ese bloqueo. Perdieron el balón nomás. Griezmann. Ojo al camino y avanza. Viene ahí Ederson, esto sigue. Se le fue la oportunidad, ahora es saque de arco.
Doku. Ahí va Bernardo Silva. Este sabe apretarle botones buenos. Buen trabajo ahí del defensor. Ahora estará a salvo. Griezmann. Nathan Ake. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Jeremy Doku. Balón que se escapa por la banda. Es el City el que tiene un saque de manos. Mateo Kovacic. Pelota de Kevin De Bruyne. Avanza bien en el ataque. El centro lo quiere Haaland. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Jiménez. Lemar. Se les ha escapado ya la número 5. El cuadro colchonero va a tener un tiro libre después de esta falta. Se viene un tiro libre para el Atleti. Recordamos a los socios que si un amigo suyo reserva su abono del próximo año con usted, ambos obtendrán un 10% de descuento. Marco Llorente. Lemar. ¡Gol! Jeremy Doku. Con la pelota Kovacic. Rodrigo. Kevin De Bruyne. Doku ahora. Termina así la jugada. Mateo Kovacic. En zona de peligro, podrá anotar. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Griezmann. Jeremy Doku. Nathan Ake. Haaland, sin dificultades, le regalaron el balón. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡La tapó Ederson, magnífico! Y el rival sigue buscando esa ventaja que Ederson no se lo está permitiendo, ¿eh? ¡Qué gigante que es bajo los tres palos! Han levantado la bandera. Coque. Marco Llorente. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Era un control complejo y lo ha hecho. De acá se pueden descolgar en transición. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. De Bruyne. Ojo que trae compañía. Defiende bien para recuperarla. Nathan Ake. Con la pelota Kovacic. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Kevin De Bruyne. Llegamos al fin de los primeros 45 minutos en el Civitas Metropolitano.
Arranca ya la segunda parte del partido con el Atlético con todo por el triunfo. Jorge Resurrección Coque. Griezmann la tiene buena para el Principito. Una muy buena intervención. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Viene ahí Ederson. Esto sigue. ¡Gol! Y ahora están arriba por dos goles. Rodrigo. Qué buena pelota metieron. Responde bien la defensa. Y si se lanzan a contraataque. Ahora la juega Memphis. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Esta es buena, parece buena. Se viene. ¡Gol! Equipo y ahí está la tendencia, son tres la distancia. De Bruyne toca para Holland, ahí la ventaja para Manchester City. Atento, busca el segundo palo. Este de no creerlo, anularán el gol porque estaba fuera del juego por muy poquito, Fernando, por esto, fíjate, por esto. La lleva el Principito. Se viene un tiro de esquina para el Atlético de Madrid. Tsunami de oportunidades en el área. Parece que ahí ha terminado la jugada. Se viene Doku. Mateo Kovacic. Turno de la Leti. Elegancia, clase, inspiración. La lleva el Principito. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Una pena, se le va la pelota. Lemar, Griezmann, pelota que va para Coque. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Rodri. De Bruyne. Linda entrada. Y por ahora sigue con la pelota. La tiene y está. Se viene. ¡Oh! Increíble. Llegó con los goles en un ramo el tercero del partido. Holland. Con la pelota Kovacic. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Obla, qué grande! Y el balón que continúa. Va bien esa pelota. Después de esto se viene el peligro. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Ahí nomás se cortó el ataque. El Atlético favorecido por la ley de la ventaja. Se viene acercando. Pero esto que no prospera. Sale el pase bombeado. Doku ahora. Ahí va despejando. Kevin De Bruyne. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio.
Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Bernardo Silva. Bernardo Silva ve el pase interceptado. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Qué buena moncha metiste! Se viene el área. Ahí lo vio la referí, lo está pitando. Penal y ahora se puede ampliar la diferencia. Amarilla y penal, no podría ser de otro modo, ¿no? ¡Tapó el penal! ¡Tapó el penal! Marito. Ya era hora que agarrara algo. Griezmann va jugando hacia atrás. Llega la calma después de ser tapada. Hay espacio suficiente para avanzar. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Solo 4 minutos y esto se acaba. Griezmann. La tribuna que le pide que le pegue. Esta no lo puede fallar. Lo define. Firme sus manos. Despejando la bocha. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Puede pegarle Memphis. No hay ninguna duda para la referee. Este penal. Es penal, pero sin tarjeta. Si la referí dijo que este penal no era para tarjeta, pues... ¡Enorme intervención en el tapado! Le pegó muy mal, pero viene el arquero. Tiro de esquina al centro del área. Pitazo final, cae sobre este equipo una derrota que la podríamos calificar también como un balde de agua fría. Este traspié, bastante inesperado además, marca un nuevo e incierto estado de ánimo. Hay muchas cosas que se complican con este resultado, Fernando. El liderazgo, la cantidad de puntos perdidos. Yo no sé cómo va a ser este equipo para poder recuperarse, pero hay que seguir trabajando. Yeah.